están empezando a llegar al comercio. Hay gente que, como cada año, antes de las vacaciones, pues previenen los gastos. Y sí, hemos empezado a tener un flujo ya de gente que viene con su lista escolar para, pues, en el regreso a clases, pues, evitar algún desabasto, alguna alza de precios o simplemente las filas que se hacen dentro de un regreso a clases. Bueno, siempre es menos la gente que viene en estas fechas. Hablamos de alrededor de un 25-30% de lo que normalmente se espera a que empiece el mes de agosto. Entonces ahorita es tranquilo, viene un porcentaje más o menos aproximado del 30%. Hemos visto que las listas que están llegando ahorita a surtir andan aproximadamente alrededor de los 300, 400, y sobre todo ahorita aprovechan ellos también que hay descuentos durante el mes de julio. Lo importante es que no se dejen engañar, o sea, que chequen bien. Hay gente que ofrece falsos descuentos, aumentan el precio y luego hacen un descuento. Que vean que el producto sea que tenga la norma mexicana, que tenga el registro, porque hay mucho producto chino, mucho producto asiático, por así decir, que no tiene la calidad, son muy diferentes, terminan pagando más a fin de cuentas porque no les va a durar lo mismo que el producto que está certificado. Ahí sí que el padre de familia cheque muy bien la calidad del producto y el precio, definitivamente. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.